Buenas tardes, mi nombre es Giselle Cigarroa Velázquez, soy médico adscrito al área de ultrasonido del Hospital de Especialidades del Centro Médico Nacional Siglo XXI. Agradezco al comité organizador por haberme invitado a dar esta charla. Y bueno, el tema que vamos a dar el día de hoy es la ecografía e el intervencionismo no vascular. Vamos a empezar desglosando lo que son los objetivos de esta charla. Vamos a conocer cuáles son las ventajas y desventajas de la realización de procedimientos intervencionistas guiados por ecografía. También vamos a conocer todo lo que es la preparación periprocedimiento y sobre todo todas las indicaciones que vamos a hacer antes del procedimiento, esto con el fin de reducir todo lo que son las complicaciones que se pudieran dar. También vamos a conocer los principales procedimientos guiados, sus técnicas y los materiales utilizados. Y bueno, por último, vamos a conocer todas las complicaciones que debemos de tomar en cuenta en todos los procedimientos que hagamos por esta técnica de imagen. Como sabemos, el intervencionismo se ha convertido en uno de los elementos de competencia que todo radiólogo debería conocer. Y bueno, son los procedimientos percutáneos. Todos se pueden realizar utilizando como guía cualquier método de imagen radiológica. Puede ser la tomografía, el ultrasonido o pueden ser combinados. Y empezar con un método diagnóstico como es el ultrasonido para ingresar a un acceso vascular y después continuar con fluoroscopía. La decisión de qué método diagnóstico vamos a utilizar para hacer el procedimiento, pues va a depender de las condiciones del paciente, de la localización de la lesión y qué es lo que nos beneficia más y sobre todo reduce el riesgo de complicaciones. Como sabemos, la ecografía es una técnica en donde se obtienen imágenes basadas en la emisión y recepción de ondas de ultrasonido por parte de la sonda, que se van a traducir por imágenes en escala de grises, y sobre todo es en tiempo real. Y como sabemos, actualmente esta técnica de imagen se usa como método de diagnóstico y cada vez más como guía en los diferentes procedimientos terapéuticos, como son biopsias, punciones, drenajes y accesos vasculares. Ahora, ¿cuáles van a ser las ventajas del ultrasonido? Para empezar, es un método diagnóstico muy barato en comparación con otros, con la tomografía o la resonancia magnética. Y por lo mismo que es barato, pues va a estar disponible en prácticamente todos los servicios de radiodiagnóstico. Una ventaja también es que no utiliza radiaciones ionizantes y esto no se podría utilizar, por ejemplo, hacer un intervencionismo en una paciente embarazada. Se obtienen imágenes en tiempo real, por lo que hay un control continuo de la aguja en todo su trayecto durante todo el procedimiento. Y es un método muy versátil. Es decir, que se puede incluso llevar hasta donde está el paciente y hacer el procedimiento a pie de cama si el paciente estuviera hemodinámicamente inestable, con ventilación mecánica y con colocación de aminas. Entonces, es muy versátil. Y por lo mismo que se obtienen imágenes en tiempo real, el tiempo se acorta del procedimiento en comparación con otros métodos de imagen. Y por lo mismo también nos da esa versatilidad de tener múltiples rutas de acceso. Ahora, ¿cuáles van a ser las desventajas? Generalmente, si tenemos una lesión muy profunda, supongamos una colección en el hueco pélvico, es un lugar que está muy profundo en el abdomen, pues la resolución se va a reducir. También sabemos que las ondas sonoras no se transmiten adecuadamente ni en el aire ni en el hueso. Entonces, lesiones que en donde tengan interpuestas, por ejemplo, asas intestinales con mucho aire, pues no vamos a visualizarlas o no vamos a tener una ventana acústica adecuada. También si tenemos, por ejemplo, una colección o un absceso,
que está lleno de gas, pues no podemos hacerlo por este método de imagen porque no vamos a visualizar bien ni el trayecto de la aguja ni a dónde vamos a colocar el catéter. Por lo mismo que es operador dependiente, pues este tipo de realización de procedimientos por este método necesita que el radiólogo tenga pues un expertise de algo de tiempo. Y bueno, esto hace que la curva de aprendizaje sea más larga. Ahora, ¿cuál va a ser toda la preparación preoperatoria antes del procedimiento? Para empezar, bueno, tenemos que tener una buena planificación de la lesión y de lo que vamos a hacer. Hay dos condiciones para que una lesión sea puncionable o drenable por ultrasonido. La primera es que la lesión sea visible por ecografía, es decir, que ni esté tan profunda y tenga la suficiente localización como para que podamos verla en todo su tamaño. Y también tiene que ser accesible a través de una ventana acústica, lo que les decía. Si tenemos una lesión en donde en su porción anterior se interponen asas con gas, pues no va a haber una ventana acústica adecuada para poder ingresar a la lesión. Y bueno, para esto tenemos que caracterizar y localizar la lesión. Por eso tenemos que apoyarnos en las imágenes anteriores para caracterizarla adecuadamente. Podemos usar otros ultrasonidos anteriores, podemos usar la tomografía o la resonancia magnética. Supongamos que tenemos una lesión o una colección intraabdominal, podemos planificar bien cómo vamos a ingresar si tenemos una tomografía, ya que la tomografía nos dice a dónde está localizada y la relación que tiene con las estructuras vecinas. Hay que conocer bien la historia clínica del paciente, sus comorbilidades, si tiene alguna discrasia sanguínea y si hay que corregirle los tiempos de coagulación. Ahora, una de las complicaciones más temidas en los procedimientos intervencionistas, pues es el sangrado. Es la complicación más común y que puede complicar al paciente. Y bueno, para esto tenemos que el paciente tiene que tener una coagulación adecuada para la realización de procedimientos intervencionistas. Y para esto tenemos varias directrices. Para empezar, tenemos que ver qué órgano vamos a puncionar. No es lo mismo puncionar una tiroides que puncionar un riñón, sobre todo porque la tiroides es un órgano que está muy superficial y el riñón es un órgano sólido, intraabdominal, que está de manera profunda y que está muy vascularizado. Otro aspecto que debemos tomar en cuenta, pues, son las comorbilidades del paciente. Pacientes con insuficiencia renal, cirrosis, diabetes, hipertensión, la presencia de neoplasias o si están sometidos a algunas quimioterapias, también las discrasias sanguíneas o los pacientes que están sometidos a anticoagulación crónica. Todo eso debemos tomar en cuenta. Otro aspecto que debemos tomar en cuenta también es el calibre el dispositivo que vamos a hacer. No es lo mismo hacer un procedimiento con aguja fina que con aguja gruesa o qué calibre o qué French de catéter vamos a introducir. Eso es lo que debemos de tomar en cuenta. Y sobre todo también tomar en cuenta el riesgo de sangrado asociado al tipo de procedimiento. Lo que les comentaba, no es lo mismo hacer una biopsia por aspiración de aguja fina en un ganglio del cuello que hacer una biopsia hepática. El riesgo de sangrado que está asociado al procedimiento es diferente. Ahora, en cuanto al riesgo de sangrado asociado al procedimiento, hay consensos de las sociedades de intervencionismo de radiología
Consejo de Europa, el Consejo Estadounidense, en donde ellos emiten consejos para lo que es diferenciar los procedimientos que tienen un bajo riesgo de sangrado y los que no. Entonces, generalmente estos consensos son opiniones de expertos y bueno, pero siempre lo que que nos recalcan es que siempre debemos, antes de un procedimiento, aparte de la planificación, del consentimiento informado, del conocimiento de la historia clínica, también debemos apoyarnos con el médico tratante y hacer un enfoque multidisciplinario para ver cuáles son las condiciones del paciente para que la intervención que vamos a realizar no tenga complicaciones o se reduzcan al mínimo. Y bueno, en estos consensos dividen a los procedimientos en dos rubros, que son los procedimientos de bajo riesgo de sangrado, que son todos los procedimientos en donde no se espera tener complicaciones y en donde si hay una complicación como es el sangrado, este sea detectable y tratable a tiempo. Por ejemplo, si hacemos una biopsia de ganglio y tenemos, por ejemplo, una lesión en la yugular, una lesión incidental, pues podemos detectar rápidamente el sangrado y comprimir. Entonces, estos son los procedimientos de bajo riesgo. Dentro de estos están todos los drenajes de abscesos a nivel superficial. Puede ser un drenaje de un absceso en una extremidad o, por ejemplo, un drenaje de un absceso de una colección abdominal, pero que esté muy superficial pegado a la piel. También todo lo que son biopsias de lesiones superficiales, el nódulo tiroideo, los ganglios. Y dentro de estas también está tanto la toracocentesis como la paracentesis. También están los procedimientos de alto riesgo de sangrado. Estos son todos los procedimientos en donde sí se espera tener una complicación y en donde si hay sangrado, sea más difícil de detectar y también más difícil de tratar. Por ejemplo, si hacemos una biopsia renal y hay sangrado, habría que someterlo a una segunda intervención, en este caso una embolización. Entonces, la forma de tratar es mucho más difícil. Y dentro de este rubro, bueno, están todo lo que son las intervenciones biliares, el drenaje de abscesos profundos, sobre todo en abdomen, y la biopsia también de lesiones en planos profundos, como retroperitoneo, todo lo que son biopsias de órganos sólidos, la biopsia de pulmón y todo lo que son intervención del tracto urinario. Ahora, en esta tabla les dejo todo lo que son las intervenciones que están consideradas como de bajo riesgo. Aquí están mezcladas tanto las vasculares como las no vasculares. En este caso, como les decía, las no vasculares son las paracentesis, el drenaje de abscesos superficiales, la toracocentesis. Y bueno, de estas es importante tener en cuenta los parámetros de laboratorio que vamos a tomar en cuenta. Se dice que para los procedimientos de bajo riesgo, rutinariamente no es necesario pedir parámetros de laboratorio siempre y cuando el paciente no tenga algún riesgo de sangrado inherente a sus comorbilidades. No es de rutina pedirlos. Generalmente lo que pedimos son plaquetas, INR, tiempo de protrombina, hemoglobina. Pero si este tipo de paciente tiene alguna comorbilidad, por ejemplo, que esté sometido a tratamiento anticoagulante crónico, por ejemplo, también si está sometido a alguna quimioterapia, si tiene alguna discrasia sanguínea, entonces sí es recomendable pedir estudios de laboratorio. Y aquí los rangos que manejan, bueno, son un IR, un INR entre 2 y 3. Puede ser menor o igual a estos rangos. Y se recomienda una transfusión plaquetaria si está por debajo de 20.000.
Ahora, aquí también les dejo toda la lista de todos los procedimientos que son considerados como de alto riesgo. Y dentro de los procedimientos intervencionistas no vasculares, como les decía, están las intervenciones biliares, el drenaje de abscesos profundos, las biopsias de tejidos a nivel profundo también, biopsias de órganos sólidos y lo del tracto urinario. Dentro de estos, sí se pide de rutina lo que son parámetros de laboratorio. Y aquí lo que ellos manejan es siempre un rango entre que sea menor o igual de 1.5 a 8. Y se recomienda una transfusión de plaquetas si es menor a 50.000 plaquetas. Ahora, para los pacientes que están con enfermedad hepática crónica, bueno, se ha visto que como aquí la alteración de la coagulación, bueno, está dada por el déficit de la producción de factores de coagulación, también el secuestro plaquetario que existe sobre todo en pacientes con esplenomegalia, y bueno, se ha visto también que la hiperfibrinolisis toma un papel esencial en todo lo que son alteraciones de la coagulación en estos pacientes. Entonces, también se recomienda el nivel, tomar el nivel de fibrinógeno. En procedimientos de bajo riesgo, el INR pues no es tan aplicable. Se recomienda que tengan más de 20.000 plaquetas y más de 100 miligramos por decilitro de fibrinógeno. Y en procedimientos de alto grado, el INR que se debe manejar es menor de 2.5. Tiene que tener por arriba de 30.000 plaquetas y igual más de 100 miligramos por decilitro de fibrinógeno. Ahora, es importante también conocer cómo vamos a manejar todos los medicamentos anticoagulantes, sobre todo cuándo vamos a suspenderlos antes del procedimiento y cuándo vamos a reiniciarlos. Como verán, es una larga lista de medicamentos. Yo solamente les voy a señalar lo que vemos más comúnmente. La aspirina, bueno, en procedimientos de bajo riesgo, no es necesario, lo que recomiendan es que no es necesario retirarla. Y en procedimientos de alto riesgo, se recomienda retirarla de 3 a 5 días antes del procedimiento y reiniciarla. Un día después del procedimiento. Para AINEs, tanto de corta, mediana y larga duración, pues no está recomendado suspenderlos. La heparina fraccionada, esa en procedimientos de bajo riesgo, no es recomendada, no se aplica retirarla, puede continuar con ese medicamento. Y en procedimientos de alto riesgo, generalmente se tiene que suspender de 4 a 6 horas antes del procedimiento y se puede reiniciar después de, para, bueno, para poder hacer el procedimiento 6 horas después de la última dosis. Y se reinicia generalmente de 6 a 8 horas después del procedimiento. Para la heparina de bajo peso molecular, esta generalmente, aquí nos dan, por ejemplo, la enoxaparina. Aquí se tiene que suspender una dosis cuando se usa de forma profiláctica y si se usa de forma terapéutica, se tienen que suspender 2 dosis o 24 horas antes del procedimiento y se reinicia generalmente 12 horas después del procedimiento. La warfarina. Aquí, bueno, en procedimientos de bajo riesgo, nuestro INR que debemos de manejar debe de ser menor de 3 y en pacientes con alto riesgo de trombosis, sí se recomienda cambiar a un anticoagulante, en este caso sería la heparina de bajo peso molecular. Y se puede reiniciar el mismo día después del procedimiento. Y para procedimientos de alto riesgo, generalmente se tiene que suspender 5 días antes
del procedimiento y nuestro objetivo es tener un INR menor o igual a 1.8. Y también en pacientes con alto riesgo de trombosis se debe de cambiar a una heparina de bajo peso molecular. Y también pues aquí lo que es el manejo con vitamina K y manejar un puente con este medicamento, la hemoglobina la heparina de bajo peso molecular. Clopidogrel también no es necesario quitarlo en procedimientos de bajo riesgo y en procedimientos de alto riesgo de sangrado generalmente se tiene que retirar 5 días antes del procedimiento y se reinicia 6 horas después del procedimiento si tenemos, si lo está usando en bajas dosis y un día después si la dosis que maneja es más alta. Ahora, en cuanto al consentimiento informado, bueno, este consentimiento informado lo tiene que firmar el paciente o si el paciente no puede, lo puede firmar un familiar a cargo siempre y cuando sea mayor de edad. Pero aquí no solamente que lo firme, sino más bien que se le explique al paciente de forma clara qué es lo que se va a hacer. Hay muchos pacientes que nos llegan al servicio y pues ellos vienen porque se les dio cita, pero realmente no saben qué se les va a realizar. Entonces, es importante que nosotros les expliquemos qué tipo de procedimiento se le va a realizar, qué es lo que va a sentir y sobre todo explicar bien en qué le va a beneficiar este procedimiento. Y por ejemplo, cuando hacemos procedimientos de tipo ambulatorio, por ejemplo, una biopsia de próstata, bueno, también es importante que ellos conozcan cuáles van a ser los cuidados posoperatorios y los signos de alarma para que ellos puedan acudir a urgencias en dado de que ellos sientan sí, o perciban estos signos de alarma. Ahora, en cuanto a la anestesia, generalmente se usa anestesia local, usamos lidocaína de 1 a 2%. En caso de que sea alérgico, se pueden usar otras opciones, la bupivacaína, la ropivacaína. Y bueno, en pacientes en donde, sobre todo pacientes pediátricos o pacientes que manejan alto grado de ansiedad, sí es importante que nos apoyemos con el servicio de anestesiología para que se puedan aplicar lo que es la sedación. Todo lo que es la administración de benzodiazepinas, midazolam, diazepam, sí tenemos que apoyarnos en este servicio. La antibióticoterapia, bueno, esta es importante, sobre todo en procedimientos en donde el riesgo de infección es muy alta, por ejemplo, en biopsias prostáticas, ya que atravesamos el recto, sí tiene que estar impregnado el paciente de antibióticos y también en el drenaje de abscesos, derivaciones biliares con colangitis o nefrostomías cuando hay datos de pielitis o pielonefritis asociada. Esto es para evitar pues, la sepsis. Ahora, en cuanto a la técnica de procedimientos, la técnica de guiado de procedimientos, las tenemos de dos formas. Está todo lo que son los sistemas de guía adaptados por sonda, que son todos los dispositivos que se acoplan a la sonda a través de los cuales se introduce la aguja, la cual sigue la dirección prefijada, marcada en el plano de corte, ¿sí? Estos dispositivos generalmente se utilizan cuando el radiólogo no tiene la experiencia o la habilidad adecuada o está en entrenamiento, ya que pues prácticamente nos va a dirigir la aguja hacia el plano de corte que queremos dirigirlo. Sin embargo, por lo mismo de que es una guía rígida, pues vamos a tener poca movilidad de la aguja en tiempo real, por lo que no nos da libertad de poder franquear algún vaso o algún órgano cuando las lesiones sobre todo son muy pequeñas. Y está la otra técnica, que es la técnica de manos libres.
Esta técnica consiste en utilizar una mano para introducir la aguja o el catéter desde uno de los extremos laterales del transductor, mientras se controla el trayecto de dicha aguja con la sonda que se sostiene con la otra mano. Entonces, sí, aquí sí tiene que haber una coordinación entre el transductor y la aguja para poder ver todo el trayecto de la aguja y la punta de, sobre todo de la aguja. Esto sí nos da más libertad de movimiento, pero sí requiere pues cierta práctica, ¿no? Y por lo mismo la curva de aprendizaje pues va a ser más larga. Y bueno, en todos los casos, ya sea con sonda o con manos libres, la aguja o el catéter se va a dirigir hacia la lesión a través del plano de corte del transductor. ¿Sí? Aquí como vemos, como les decía, tiene que verse todo el trayecto de la aguja y sobre todo la punta. ¿Por qué? Bueno, cuando tenemos una lesión muy pequeña que está adyacente a un vaso de gran calibre, en este caso, este ganglio, que se está haciendo una biopsia por aspiración de aguja fina, podemos ver que está muy cercano a la carótida. Entonces, generalmente entramos, nuestro trayecto que debemos elegir es contralateral al vaso, para que tengamos una visión completa de él. Si nosotros entramos del mismo lado del vaso, puede ser que este se nos interponga en el trayecto o no lo veamos de manera completa. Entonces, sí tenemos que tener una buena planeación y sobre todo un buen control de la aguja y y de la punta de la aguja. ¿Qué transductores vamos a elegir? Bueno, generalmente para tejidos superficiales vamos a elegir transductores lineales de alta resolución. Y cuando vamos a biopsiar o a drenar algo más profundo, podemos utilizar transductores convexos. Y bueno, aquí está toda la larga lista de lo que son todos los procedimientos que pueden realizarse con guía ecográfica. Están todo lo que son las biopsias. Como vemos acá, está la biopsia de mamas, lesiones en cuello y cara, en abdomen, órganos sólidos, retroperitoneo, en tórax, pleura, siempre y cuando la lesión esté bien pegada a la pared costal. Si tenemos una lesión en pulmón que está rodeada de pulmón, pues no lo vamos a ver, obviamente por la ventana acústica no va a ser la adecuada. Lesiones en músculo esquelético, drenaje todo lo que son drenajes de abscesos, hematomas, colecciones ya sea estériles, que sean sintomáticas o vilomas, seromas, pseudoquísticos. Entonces, la gran variedad de procedimientos que podemos hacer, pues es muy grande, ¿no? Ahora vamos a hablar de todo lo que son la punción percutánea guiada por imagen. Esta consiste en la obtención de material de un órgano o de una lesión concreta para su análisis, ya sea histológico, citológico, microbiológico o bioquímico. Se puede hacer de dos formas: con punción con aguja fina o punción con aguja gruesa. ¿Cuáles van a ser sus indicaciones? Bueno, para el diagnóstico de enfermedades difusas o lesiones focales, para estadificar alguna neoplasia que ya es conocida, para el análisis de biomarcadores, también para monitorizar la respuesta al tratamiento o para su análisis microbiológico también. ¿Cuáles van a ser las contraindicaciones? Bueno, cuando no visualicemos la lesión o una falta de acceso seguro, cuando la información que podemos dar con la biopsia pues no es relevante o puede haber algún procedimiento que no sea invasivo. También cuando la coagulopatía es incorregible. Y también cuando el paciente tiene una afección respiratoria muy grave o una inestabilidad hemodinámica. Pero pues sabemos que el ultrasonido podemos ir a hacerlo a la cama del paciente. Entonces, pues es muy versátil en ese sentido. Y también cuando el paciente pues no colabora, podemos pues valorar la anestesia general.
Ahora, ¿cuáles van a ser las características de las diferentes agujas? Bueno, tenemos que para punción con aguja fina, generalmente son agujas de 25 de 20 a 25 gauge, en donde vamos a hacer, aquí lo que vamos a aspirar, pues son células, ¿no? O fluido. Por lo mismo, este tipo de procedimiento es menos traumático, pero como aspiramos células, el lograr juntar los suficientes grupos celulares para un diagnóstico a veces es más difícil. Por lo tanto, el número de muestras insuficientes es mayor. Y bueno, aquí también estas las podemos fijar en alcohol o en formol, o incluso si tenemos el patólogo muy accesible, podemos tener un citológico presencial, o es decir, que nos dé un diagnóstico preliminar, ¿no? Muy rápido. Ahora, en cuanto a la biopsia por aguja gruesa, usamos agujas de 14 a 18 French, en donde vamos a tener un cilindro de tejido. Aquí, como la muestra es mayor, pues bueno, el análisis se puede hacer análisis con inmunohistoquímica. Y por lo mismo de que es más tejido, las muestras para un diagnóstico positivo pues es mayor que en comparación con la punción con aguja fina. Y estas generalmente se fijan en formol o se puede hacer un barrido para impronta y así hacer un análisis citológico. Ahora, ¿qué agujas para biopsia gruesa existen? Tenemos lo que es la aguja de corte lateral o trucut. Esta aguja consta de una cánula externa con un estilete central en donde se tiene una cámara en su porción distal, ¿sí? Este es el filo, el que corta del estilete. Y también tenemos lo que son las agujas de corte frontal, en donde el estilete central no tiene una cámara como la de trucut, sino que la cánula externa va a avanzar dejando atrás el estilete y cortando el tejido cortando el tejido que queda en el interior del estilete. Esta es igual la aguja antes del disparo y este ya cuando se disparó. Ahora, ¿cuáles van a ser las consideraciones en todas las punciones? Aquí, pues es evitar puncionar feocromocitomas por el riesgo de una crisis hipertensiva grave. También hay que evitar puncionar quistes hidatídicos por el riesgo que hay de un choque anafiláctico. También evitar puncionar lesiones estériles a través de una zona de infección por el riesgo de sepsis. Hay que siempre elegir la ruta más corta y directa a la lesión, evitando en lo posible órganos implicados. Y en caso dado de que no hay otra ruta de acceso, sí se pueden puncionar ciertos órganos, pero siempre en medida de lo posible es evitarlos. Después voy a mencionar qué órganos son los que sí se pueden atravesar. Y bueno, tenemos también lo que es la técnica coaxial. En esta, bueno, tiene la ventaja de que podemos adquirir varias muestras y también por medio de la técnica coaxial podemos administrar líquidos hemostáticos cuando el órgano a puncionar tiene mucho riesgo de sangrado. Y bueno, en lesiones muy grandes se recomienda puncionar de forma tangencial en la periferia, porque las lesiones muy grandes generalmente tienen un centro necrótico y si puncionamos ahí, pues no vamos a obtener ninguna muestra. Y en la punción con aguja fina, siempre que entremos a la lesión, el movimiento de vaivén nos va a servir para obtener mayor número de células. Como les decía, tenemos lo que es la aguja gruesa. La aguja gruesa para el disparo con aguja automática o está también el sistema semiautomático que generalmente viene con el sistema coaxial. ¿Cuál es la diferencia de estos dos? Bueno, el sistema semiautomático generalmente
tenemos que entrar, el estilete tiene que entrar a través de toda la lesión para que al dar el disparo, la cánula externa corte, pero hay que entrar primero a lo largo de toda la lesión. Y en el sistema automático, generalmente, tanto el estilete como la cánula externa llegan al borde de la lesión, ya que cuando damos el disparo, las dos avanzan al mismo tiempo. Entonces, una se queda en el borde, que es el sistema automático, y la otra, sí, el estilete tiene que avanzar primero a lo largo de la lesión. Ahora, ¿cuáles van a ser las complicaciones de todo lo que son las punciones? La hemorragia, la lesión de algún órgano sólido que no esté implicado, también la diseminación tumoral. Aquí es importante siempre, si hay riesgo de diseminación tumoral, siempre el sistema COXIA nos va a servir para no estar entrando y saliendo por el mismo trayecto. O hacer varias punciones, sino que el sistema coaxial solamente es entrar con la cánula y ahí podemos, desde ahí podemos hacer varias punciones. También está el riesgo de neumotórax, sobre todo cuando puncionamos cerca de los recesos costodiafragmáticos y también lo que son infecciones o perforación de visera hueca. Les voy a mostrar unos ejemplos de casos que tenemos aquí en el servicio. El primero va a ser una biopsia por aspiración de aguja fina de un ganglio. Este paciente es un paciente posoperado de tiroidectomía por cáncer de tiroides y en uno de sus controles se encuentra un ganglio en el nivel 3 derecho, adyacente a la carótida. Este ganglio es de forma redondeada, de bordes levemente lobulados, con pérdida de su relación ilio-graso, el cual a la aplicación de Doppler color no presenta vascularidad, sin embargo vemos que tiene algunas imágenes puntiformes en su periferia, por lo que se decide hacer una biopsia por aspiración. Como les decía, siempre hay que tomar en cuenta el trayecto de la aguja y de la punta, ya que está muy cercano a órganos adyacentes. Otro ejemplo, este paciente se le realizó un ultrasonido de tiroides y vemos que en el lóbulo tiroideo derecho un nódulo sólido hipoecoico, el cual es de bordes discretamente lobulados y tiene algunos ecos tanto en su periferia como en su interior, por lo que nos da una clasificación TIRAD-5 y se decide realizar la biopsia. También podemos apoyarnos en lo que son otros auxiliares como es la elastografía, en donde corroboramos el aumento de dureza del nódulo. Y bueno, a la hora que nosotros puncionamos, a la hora que nosotros puncionamos, lo que yo les decía, el movimiento de vaivén es muy importante para la obtención del mayor número de muestras celulares. Y bueno, una vez que se llena el capuchón, generalmente nosotros depositamos la muestra en portaobjetos y los extendemos y generalmente se fija en alcohol. Ahora, en cuanto a biopsias de órganos, de órganos sólidos, tenemos lo que es la biopsia renal. Es importante que nosotros hagamos una buena planeación para ver si el riñón tiene las características adecuadas para una biopsia.
es decir, que sea de tamaño adecuado, que la relación córtico-medular sea adecuada. Generalmente nosotros debemos de tomar en cuenta un espesor de la corteza renal mínimo de 1 centímetro. El riñón que nosotros elegimos siempre va a ser el izquierdo. Y bueno, en el ultrasonido preoperatorio generalmente descartamos que no haya alguna contraindicación, por ejemplo, que tenga quistes renales, alguna malformación vascular, y si no hay ninguna contraindicación, se punciona generalmente el riñón izquierdo, si no, se pasa a revisar el riñón derecho. Es importante la aplicación de Doppler color para ver la vascularidad y sobre todo a dónde llegan lo que son las arterias arcuatas. Y bueno, les digo, generalmente se punciona el polo inferior y se tiene que funcionar lo más externo posible para poder liberar lo que son las arterias arcuatas e interlobares y también no puncionar la médula porque ahí no hay glomérulos. Entonces tenemos que seguir todo el trayecto de la aguja y tratar de puncionar lo más externo posible a todo lo largo de la corteza. Ahora, les voy a dar un ejemplo de lo que es la biopsia con técnica coaxial. Tenemos este paciente que nos envían para biopsia hepática, en donde podemos observar en la tomografía preliminar. Es un paciente con hepatopatía crónica. Vemos un hígado disminuido de tamaño, con la presencia de múltiples lesiones hipodensas en segmento 6, segmento 4, segmento 5 y 7. Estas lesiones son hipodensas, sólidas, de bordes lobulados, muy poco vascularizadas. Y bueno, cuando hacemos nuestro ultrasonido de rastreo, corroboramos dichas lesiones en segmentos 6, en segmentos 5, 4 y 7. Y a la aplicación de Doppler color, bueno, no presentan vascularidad. Nosotros ya al elegir la lesión en donde tengamos la vía de acceso más directa, es importante también siempre elegir la lesión en donde se atraviese menos volumen de parénquima y sobre todo que no se interpongan lo que son estructuras vasculares importantes. Y bueno, aquí lo hacemos con la técnica coaxial. La técnica coaxial consta el dispositivo trae una camisa con el estilete, que es lo que vamos a introducir en el borde de la lesión. Y después vamos a quitar el estilete y vamos a meter la aguja para biopsia y vamos a avanzar a lo que es lo largo de la lesión y vamos a dar el disparo, como se ve aquí. Después quitamos la aguja, la ponemos en formol y podemos volver, como ya tenemos posicionada la camisa, podemos volver a dar otra muestra simplemente rotando la camisa o dirigiéndola hacia otra parte. Y bueno, ya después de dar las muestras que consideramos que sean adecuadas, retiramos la aguja de biopsia y a través de la camisa vamos a depositar el material hemostático. Aquí se ve, en este caso nosotros usamos gel Foam, cómo se introduce el material a través de la lesión en la cápsula hepática
y en el trayecto de la pared abdominal. ¿Por qué se decidió con técnica coaxial? Bueno, pues como vemos, este paciente tiene hepatopatía crónica y sobre todo tiene líquido libre, el cual, bueno, no es una contraindicación, pero sí impide que el hígado haga una buena hemostasia. Entonces, por eso se decidió la técnica coaxial. Y aquí, como podemos ver, en el control postbiopsia, se ve todo el material HELFAM, tanto en el trayecto de la tumoración como en la cápsula hepática. Otro ejemplo es la biopsia prostática, en donde nosotros podemos ayudarnos, en este caso, de la elastografía, que nos dice qué porciones son las más, tienen más dureza. En este caso, tenemos que la porción la periférica del lóbulo prostático derecho tiene mayor dureza y podemos dirigirlo selectivamente, según nos vaya indicando la elastografía. Bueno, ahora, en cuanto a los drenajes percutáneos, es en la actualidad, por su sencillez y escasas complicaciones, el tratamiento de primera elección en toda colección líquida sintomática si no hay indicación de cirugía inmediata. Generalmente los drenajes pueden ser o curativos o pueden disminuir los síntomas y estabilizar al paciente mientras se somete a un segundo tiempo quirúrgico. Hay de dos formas, lo que es la aspiración simple con aguja. Aquí generalmente se usan agujas entre 14 y 18 gauge. Aquí también pueden ser eficaces los catéteres de accesos vasculares externos porque generalmente tienen una camisa plástica con el estilete. Nosotros generalmente lo usamos para las toracocentesis y paracentesis, en donde puncionamos y ya cuando estamos en el sitio de la tóraco o de la paracentesis, estamos en el sitio adecuado, quitamos el estilete y dejamos la camisa, la cual conectamos a una llave de tres vías y es muy fácil su drenaje. Y cuando tenemos también una colección más profunda, podemos utilizar lo que son las chivas, que son de un largo más adecuado. En cuanto a los catéteres de drenaje, bueno, estos son tubos de plástico con varios agujeros o fenestras, o pueden también ser canastillas en su extremo distal, que permite la salida o entrada de líquido a través de estos. Se prefiere el catéter de drenaje cuando las colecciones son de mayor tamaño, densidad o mayor profundidad. ¿Sí? Generalmente los calibres son de 8 a 14 French, dependiendo del contenido de la colección, y se fijan a la piel y se conectan a una bolsa colectora. Tenemos, como les decía, de dos tipos, lo que son el llamado pigtail o cola de cochino, que es un tubo de plástico que se enrolla en su parte distal, que contiene varias fenestraciones. Algunas fenestraciones pueden ser solo en la punta o estar un poquito más proximales. También está lo que son las canastillas, el catéter Malleco, que consta de una canastilla con, aquí las fenestraciones son mucho más grandes. Generalmente se elige cuando la colección tiene muchos detritos o está muy espesa. Generalmente, lo que es el catéter Malleco y algunas versiones del Pigtail contienen todo el set que consta de la aguja que vamos a puncionar, la guía, que puede ser de 0.035 o 0.038, el set de dilatadores y el catéter en sí. Y bueno, ¿con qué técnicas vamos a colocar los catéteres? Hay dos, que es la técnica de Schillinger o la técnica de Trocar.
La técnica de Schellinger consiste en la punción con una aguja de 14 o 18 gauge. Una vez que estamos en el sitio, nosotros vamos a quitar el estilete, dejamos la camisa y por esta pasamos una guía metálica de 0.035 o 0.038. Y después de pasar la guía, sacamos la camisa y empezamos a dilatar con el set de dilatadores que hay, que va de menor French hasta el French del catéter. Y ya una vez que dilatamos el trayecto, ya se puede colocar el catéter. Y como les decía, se fija la piel y ya se pone la bolsa colectora. Y la otra técnica, que es la técnica de troca, en donde el catéter viene montado sobre la guía, sobre una guía rígida metálica y hueca por cuyo interior se encuentra un estilete, y cuando está montado, el catéter queda en su extremo la punta del estilete, es decir, que queda la punta cortante ya montada en el catéter. Y bueno, esta es una técnica mucho más sencilla, se introduce en la colección por punción directa y al llegar a la colección se retira el estilete y se va introduciendo el catéter que automáticamente se va enrollando. Es un pictel. ¿Cuáles van a ser las complicaciones? Igual la infección, el sangrado, la lesión de víscera hueca y el neumotórax, sobre todo cuando vamos a drenar lesiones subfrénicas. Aquí en este caso de paracentesis, tenemos este paciente con enfermedad hepática. Podemos ver un hígado pequeño con una esplenomegalia importante y sobre todo la presencia de abundante ascitis y de una hernia postincisional, la cual por la misma ascitis pues se llena de líquido sacorniario. Nos piden el drenaje de líquido de ascitis para reducir el sacornario y poderlo reparar. Aquí, como podemos ver, es una al rastreo con el ultrasonido, podemos ver pues una gran cantidad de líquido de ascitis, el cual tiene algunos septos finos y algunos detritus. Aquí lo que decidimos es pues meter un punzocat de 14 gauge. Y como les decía, bueno, generalmente se mete el punzocat y ya que estamos adentro de la colección, quitamos el estilete y se deja solamente la camisa de plástico, solamente podemos ver la punta. Se conecta a una llave de tres vías y es muy fácil drenar el líquido. Aquí otro tipo de drenaje, tenemos el absceso hepático. Este paciente se identifica a nivel del segmento 6 hepático, un absceso de contenido líquido con septos gruesos, multiseptado, el cual a la exploración con el ultrasonido, pues corroboramos la presencia del absceso, el cual corroboramos que tiene múltiples septos y abundantes detritus en su interior. A la aplicación de Doppler color, bueno, no presenta mucha vascularidad y sobre todo no hay vasos hepáticos importantes. Elegimos la ruta de acceso más cercana y aquí en los abscesos hepáticos es importante siempre puncionar a través de un pequeño fragmento de hígado sano, esto con el fin de ferulizar el trayecto del catéter y que no se rompa directamente el absceso hacia la cavidad peritoneal. Entonces, siempre tenemos que elegir un pedazo de parénquima hepático. Y bueno, aquí entramos por técnica de trocar hacia el interior del absceso. Podemos ver cómo entra el catéter. Y bueno, ya que entró el catéter,
Se quita el estilete y se empuja el catéter, como podemos ver acá. Automáticamente la punta se va a enrollar y ya después solamente corroboramos que esté en el medio de la colección. Otro ejemplo también es el drenaje de empiema. Aquí tenemos un paciente que nos llega con un absceso en hemitórax, en pulmón izquierdo, de gran tamaño, de más de 1 litro, en donde se observa cómo aplana el diafragma y recorre el vaso hacia caudal. A la aplicación de Doppler color, bueno, hay que tomar siempre en cuenta el librar lo que son la vasculatura intercostal. E igual con técnica de trocar, entramos hacia en medio de la lesión y posteriormente sacamos el estilete y empujamos el catéter y corroboramos que estemos en el lugar adecuado. Ahora, ¿cuáles van a ser las consideraciones en cuanto a los drenajes? Aquí, como les decía, es importante que tratemos de escoger la ruta más directa a la colección que vamos a aspirar o a drenar. Y si no hay otra forma de hacerlo, bueno, podemos atravesar ciertas estructuras. Aquí, por ejemplo, el estómago y el hígado pueden atravesarse cuando no existe otra opción. En cuanto al estómago, se puede atravesar tanto con aguja fina como con catéter, pero si lo vamos a atravesar, sí es importante que lo dejemos, sobre todo el catéter, lo dejemos varias semanas para que el trayecto madure y a la hora que lo saquemos, pues no se forme una fístula. Sí, y en cuanto al hígado, pues siempre tratar de, si lo vamos a atravesar la menor cantidad de hígado y que no atravesemos estructuras vasculares importantes. En cuanto a los órganos que no se deben atravesar, es el páncreas, el bazo, la vesícula biliar, el diafragma, la vejiga, el útero, ovarios y próstata, así como vasos de gran calibre. Y bueno, es importante tomar en cuenta que cuando puncionamos accidentalmente arterias intercostales o las arterias epigástricas que están en la línea media del abdomen, pueden ocasionar hemorragias importantes. Y bueno, ya para terminar, como conclusión, pues tenemos que los radiólogos debemos familiarizarnos con las técnicas mínimamente invasivas guiadas por imagen que permiten el diagnóstico y el tratamiento de numerosos padecimientos. Y bueno, la guía ecográfica en procedimientos, por su bajo costo, ser inocua, su accesibilidad, su rapidez y eficacia, debería ser la técnica de elección en procedimientos realizados sobre lesiones visibles por ecografía. Muchas gracias.